Grupo Cero Televisión. Muy buenas, Norma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Ah, bien. Hemos iniciado un nuevo formato. Nuevo formato, ¿no? Sí, que ya no nos van a cortar, porque antes nos cortaban, ¿viste? Nos cortaban una imagen, sí. Una parte de la imagen. Sí. Ahora nos damos enteras. Bueno, muy bien, qué entereza. Eso es, sí. Entonces, ¿tienes algún? Yo escribí, ¿vos escribiste? Sí, yo también escribí. Ah, bueno, ¿y qué querés? No, empieza tú. Sí, quiero leerlo, pero empieza tú. Ah, empiezo yo. Ah, sí, sí. Te armo un dúo de a dos, entonces. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, no nos precipitemos. No nos precipitemos. Es una disciplina que... A ver si se puede mantener. Este se llama Me contaron tantos cuentos. Ese es el título. Arturo caminó por las calles nocturnas con las manos en los bolsillos. Las luces se iban apagando una a una. Algunas personas se asomaban todavía a las ventanas, pues la noche era calurosa. Sin embargo, en el cielo se veían aún unas nubes de tormenta dispersas entre las estrellas. Mientras caminaba, Arturo pensaba en el chico, que era su hijo, el que había desaparecido durante los últimos días y al que últimamente había escuchado en sus constantes alusiones a una trampa, en su temor a las multitudes que podrían autoconvocarse e inundar las calles y toda la ciudad. Esto no tiene sentido, reflexionó cansado, de esa búsqueda que se había prolongado ya por 15 días y que lo hacían dudar sobre esa existencia ahora inexistente, que lo llevaba a pensar tal vez el chico se había ido para siempre, o que tal vez esta ausencia no haya existido nunca. Llegó a una callejuela. Un hombre estaba sentado en el umbral fumando un cigarro. ¿Qué le pasa?, le dijo. Parece como si hubiera perdido algo. Y entablaron una conversación donde el hombre sentado en el umbral le fue contando las novedades sobre las desapariciones que ocurrían con frecuencia en el pueblo. A propósito, dice, esta noche encontraron a alguien. ¿Se acuerda de esa joven llamada Rosario que había desaparecido? Volvió a su casa esta noche. ¿Se acuerda que se perdió hace aproximadamente 15 días en los fondos del pantano? Habían encontrado un cadáver que podría ser el suyo y desde entonces estuvo toda la familia trastornada. Su padre iba de un lado para otro diciendo que su hija no había muerto, que aquel cadáver no era el de su hija. Parece que tenía razón. La niña recién apareció esta noche. ¿Y dónde apareció? En la Gran Vía estaban unos vecinos comprando entradas para una función y de pronto vieron que ella se encontraba entre la gente. ¿Qué impresión tuvieron? Al principio Rosario no los reconoció, pero la siguieron calle abajo y le hablaron y entonces ella recuperó la memoria. ¿Pero usted la ha visto?, le preguntó Arturo. No, ver no la vi, pero la oí cantar. ¿Recuerda con qué gracia cantaba los cuplés de la época pasada? La escuché como antes, cuando gorjeaba como un pájaro. Es muy agradable oírla. Una muchacha encantadora. Era lamentable que hubiera muerto como todos suponíamos. Ahora que ha regresado, todo es distinto. Arturo, anonadado, escuchó que le daban las buenas noches y siguió caminando, hasta que se detuvo como si hubiese llegado a destino. Tenía la mirada fija en una casa de dos pisos con techo de cristal, donde serpenteaba una enredadera llena de flores rojas que nacía en la parte trasera de la casa. Sobre el jardín había un balcón de hierro. Las ventanas estaban iluminadas.
Era muy tarde. Su mujer lo estaría esperando porque ahora se trataba de que él que había desaparecido, porque ahora se trataba que el que había desaparecido era Carlos, el otro hijo que tenían, y no se animaba a aparecer sin él por el dolor que le hubiese causado nuevamente a su mujer, y se preguntaba cómo recibiría ella esta segunda desaparición, esta segunda muerte. Un momento después, una joven y hermosa muchacha de no más de 17 años se asomó al balcón preguntando quién anda por ahí. Todo es inútil. Yo soy el que anda por las noches buscando a mis hijos desaparecidos que luego vuelven a aparecer y yo me quedo sin saber qué es lo que ellos andan buscando por el mundo, qué les exige antes su propia desaparición. Son las juventudes humilladas y dejadas de lado por la gran ambición y la ignorancia a la que quieren someterlos. El no tener y adolecer de todo hace que no puedan permanecer en esta sociedad y son expulsados a la errancia que los condenará a la inexistencia. Por eso se van, porque no existen, tal vez pensando que no son nadie, y huir es irse sin saber si será para siempre o volverán cuando algo comprendan de esta realidad, porque ellos piensan que cuando no se puede vivir en esta realidad es mejor vivir en los sueños. Y allí la voz de la niña se hizo escuchar. No soy quizá esa muchacha muerta, pero soy alguien casi mejor, el ideal que muchos de ellos se imaginaron. Las sombras se movieron. El emparrado de la casa vieja crujió levemente. Al fin, la voz de ella se volvió a escuchar suavemente. Volverá, yo sé que volverá, como me pasó a mí. Dejaron en suspenso una vida que comenzaba a desplegarse. Esta ausencia es solo un viaje por el mundo buscando un lugar ideal donde la juventud pudiera vivir y soñar hasta poder llegar a ser grandes, pero no encontramos un lugar en el mundo que nos lo propusiese. Por eso, la muerte en el pantano fue imaginaria. Mi viaje también lo fue. Sé que sirvió para que perdiese la memoria y olvidase este gran desengaño que sufrí porque fui llamada a ser, y el ser, para mí, no tenía lugar en el mundo. Después de esa desilusión y la constatación de que no hay milagros, lo que queda es la vuelta. Una juventud herida en su existencia, una madurez que puede soportar el golpe de hacha del sistema, jóvenes y viejos al cadalso. Quedarán los que se adhirieron a esta voluntad homicida, las muertes, las guerras, las armas para matar, pero dejando de lado las armas para trabajar, y una impotencia que nos viene de lejos y nos manda a alejarnos de los que fueron hacedores de una historia, los viejos, y los que van a ser los hacedores del futuro incierto, un futuro que no podrán abolir porque está incrustado en ellos, una amenaza de muerte. Los perseguidores de los sueños versus los perseguidores, los soñadores, la presa y los perros de presa, todos lanzándose hacia adelante, como esa multitud tan temida inundando las calles de toda la ciudad, como una imagen reflejada en 10.000 espejos, en 10.000 ojos, el sueño fugitivo que viene y se va, con una cara distinta para todos, los que le preceden, los que vienen detrás, los que todavía no se han encontrado con esto, y más aún todavía, los invisibles. «Son mis hijos», gritó la mujer de Arturo. «No me los pueden sacar ni acusar de nada». Y ante los ojos de todo comenzó a transformarse. Ella era al mismo tiempo la niña encontrada y casi muerta y el joven desaparecido al que no podían encontrar. Y con un último grito de terror, Arturo, el padre, cayó al piso verdaderamente muerto. Y ahí se termina. ¿Matas al padre al final? Sí. ¿Así, como de repente? Y de repente, porque viste el grito de ella y la muerte del padre. El grito de la madre
diciendo, sí. No me los van a quitar, son mis hijos, no hicieron sí, nada. Sí, que él tenía, no quería volver a casa para sin traerle a uno de sus hijos, ¿no? Sí, al que había desaparecido últimamente, que era el varón, ¿no? Y él daba vueltas y no quería volver. Y bueno, pero era la cuestión de una desaparición forzada, ¿no? Pero interesante, ¿eh? Reflexionando sobre en el cuento, ¿no? Sobre la juventud, sí, ¿no? El futuro, el porvenir, ahí y esas cosas, ¿no? Y esta manera que estas cosas que estamos viviendo, ¿no? Qué interesante, cuentos, ¿eh? ¿No? Muy interesante. Una cosa de irrealidad en todo lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, ¿sabes lo que es lo que pensaba, no? Que antes eran tus cuentos la ficción. Ahora es el exterior la ficción y tus cuentos son así como más realistas, ¿no? Sí, y sí. Haciendo el balance. Ya estamos, casi en el final de esta pandemia, me parece, ¿no? Sí, bueno. Ay, no sé si estamos al final. Fue una experiencia, nos tocó vivir esto también, ¿no? Viste, todo lo que te tocó vivir, ¿no? Sí. Y lo que queda. Y lo que queda todavía, ¿no? Claro. Sí. Lo bueno, porque claro, empezaste ahí a hablar de los desaparecidos o del desaparecido, la historia con la Rosario ahí, buenísimo, que había reaparecido así, sí. Como sí. Ahí te metiste sí. Ahí con la chica que cantaba. Muy bien, muy qué bien, muy interesante. Y había un miedo, ¿no? El temor a las multitudes en la calle. Que se autoconvocasen, que inundasen, ¿no? Ahí, y el temor a la multitud. Y después una cosa que me pareció muy interesante también, cuando dice, ellos están amenazados de muerte, ya está, ¿no? Ya están ahí, ya se hicieron adultos, ¿no? Salieron de la adolescencia. Ajá. Que ya se hicieron mortales, digamos, sí. ¿No? De alguna manera, ¿no? Que ya no pueden ir. Sí, pero yo entendí también que había una crítica social con lo que tú decías, ¿no? Como de esa sociedad que no se ocupa de los jóvenes, que los abandona, sí. Que le dibuja un porvenir horrible, que los abandona y que no le dan nada. Bueno. Terrible. Bueno, pero no, si seguimos hablando así, me parece que algo vamos a poder transformar también, ¿no? Porque todo esto que estaba también muy silenciado, no es que no se veía, estaba en la superficie, pero nadie hablaba de eso que estaba pasando, ¿no? Nadie habló, ¿no? Nadie se hizo cargo de que no había salud pública, nadie se hizo cargo de que la educación estaba reventada, que no se podía ajá. Decir de esa manera, ajá. ¿No? Pasaba, pero nadie hablaba de eso, ¿no? Bueno, se ajá. Hablaba, pero que no se hablaba de que era necesario, que no era un capricho, no es que hacían huelga porque era un capricho que querían tener un mejor sueldo, ¿no? En ese sentido, que era una necesidad para la población. Y ahí enseñaron que no, que era una necesidad, pero yo creo que vamos a ver si realmente pueden cambiar alguna cosita frente a, no sé, vamos a ver. Vamos a ver, sí. La verdad que ya no podemos hacer pronósticos. Pero ya es un cambio para nosotros, ¿no? Porque por poder poner en palabras todo lo que esto nos va produciendo, también, ¿no? Yo creo en ese desplazamiento inconsciente, algo se mueve adentro. Por lo menos no está silenciado, ¿no? Lo pones ahí en el papel y algo se transforma en la realidad, ¿no? Ya hay una cosa nueva, hay un pensamiento o un decir nuevo puesto en el mundo. Uh-huh. Y a mí me parece que eso está bien, ¿no? Que hay una necesidad del hombre de escribir. La historia es una necesidad, es como un mandato, ¿no? Uh-huh.
a escribir la historia, porque esta es la historia, para mí esta es la historia, ¿no? Claro, claro. Sí, para el futuro también será, ¿no? Sí. Porque los periódicos... Bueno, yo te leo ahí el cuentito que escribí, bueno. Que no parece de actualidad, pero vamos a ver. Se llama Hay voces detrás. En 1899 vivía en Damasco Samir, un enano discapacitado. ¿Cómo se llamaba? ¿Vivía? Samir. ¿Eh? En 1899 sí. Vivía en Damasco sí. Samir. 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 Un enano discapacitado. No podía andar. Samir nunca pudo. Pero eso no lo sabía su madre cuando al nacer lo abandonó. Fue asistido en un orfanato cristiano, donde algo lo cuidaron, porque llegó a la edad adulta, siempre con un grado más de dependencia que los demás. Samir era fogoso, buscaba altercados con los demás, con los que andaban, y rápidamente vio a las piernas como dos herramientas que podía conseguir subiendo en la espalda de algún compañero. Era chiquitito y le habían trenzado un tipo de mochila donde se acomodaba y el piernas se lo ponía en sus espaldas. Era como un hombre con dos cabezas, la cabeza con piernas y la cabeza con palabras. Ya podrán imaginar cómo terminó la historia. El piernas siempre salía con Samir en la espalda, porque Samir le contaba historias, historias de navegantes de la perla antigua, de la cuna de la civilización. Damasco era la ciudad del jazmín, y el piernas conocía muy bien las calles con su gente, su bullicio, aunque de vez en cuando también a él le ayudaban a encontrar el camino de vuelta. Ese día, el piernas lo colocó detrás suyo en la mochila. Samir le dijo, «Hoy tenemos que andar mucho. Iremos hasta Jaramana, a la entrada del barrio cristiano. Yo te llevaré. Escucha mi voz y déjate guiar». Samir era como el fakir y su flauta. Su música poética envolvía los ojos del piernas. Y empieza la historia. Unos hombres, lamentándose por su sufrimiento, preguntaban a Dios, «¿Por qué a mí? ¿Por qué estoy yo en este sufrimiento?» Y cada uno lamentándose, «¿Por qué a mí?» Dios apareció y les dijo, «Vais cada uno a poner vuestro sufrimiento en una bolsa y lleven la bolsa al templo. Coloquen sus bolsas en las paredes». Lo que hicieron. Y luego Dios declaró, ahora pueden elegir, cada uno puede tomar la bolsa que quiera. ¿Y sabes lo que hicieron? Dijo Samir al piernas. Ya habían pasado por el puente Agadir, el piernas estaba con los pies en el agua de un riachuelo que le había sorprendido. Tenía la mirada vacía. Samir llevaba su cabeza entre sus manos y con gestos livianos le indicó que había que seguir la marcha. «¿Entonces qué sucedió?» preguntó el piernas. «Cada uno fue corriendo a buscar su propia bolsa y además contentos, no vaya a ser que le toque la miseria de otro». El piernas se puso a reír a carcajadas, una alegría infantil. Saltaba en el camino, como siempre, siguiendo las voces de las manos de Samir. ¿Siguiendo las voces? Las voces de las manos de Samir. Muy linda, ¿eh? Parece ¿viste? Que nos fuimos de aquí. Es un cuento que está bien, ¿no? Es una historieta, sí. Sí, qué lindas imágenes, ¿no? Samir y ahí colgado en la espalda del otro. Sí, contándole historias, ¿no? El poder de la
Es que en Facebook he visto una imagen, ¿no? De ese tipo que decían que el piernas era, bueno, no se llamaba el piernas, eso yo le puse el nombre, pero que pusieron una imagen de un ciego que llevaba un enano en la espalda y que iban siempre juntos. Y que entonces el enano le contaba historias. Sí. Bueno, le hablaba, era sus ojos, digamos, no, decía, ¿no? Que yo pensé, digo, claro, la importancia, es decir, que el enano era las palabras y el otro, ¿no? Eran las piernas. Y entonces cuando vi los comentarios que hacían en Facebook, ¿no? Sí. Sobre qué buena amistad y no sé qué, digo, no, ¿cómo que amistad? Es una buena colaboración. Claro, que hay uno que tenía las piernas, ¿no? Y el otro sí. Las palabras. Que se dejaba. Sí, muy bien escrito además. Okay. Así que puedo seguir, ¿no? Sí, sí. Que viene, contame otro cuento. De acuerdo. a ver si podemos así mantener. Bien. Bueno, después es una gimnasia, ¿no? ¿Eh? Es una gimnasia. Ah, sí. ¿No? Exponerse y alguna cosa sale. Pero tu escritura y tus cuentos desde el otro día también que están cambiando, ¿eh? Están cambiando, ¿no? ¿Sí? Sí, están cambiando. A mí me parece como una cosa más constreñida, ¿no? Más, por ahí, más preocupada, me veo. ¿Ah, sí? Me parece. Sí. No, usas reflexionas de otra manera, ¿no? Utilizas el cuento para pensar y pensas de una manera diferente. No sé. Bueno, dejemos, no vayamos a poner etiquetas a las cosas, no, pues, que sigan transformándose. ¿Es un poema por ahí? ¿No? Sí, espera, lo tengo aquí cerca. Opa. Mira, tengo ahí los libros. Lleno. A plena penumbra. A ver. Que no se diga quién es el amor. ¿Ah, sí? ¿Está en la plena penumbra? Ah, que el título es ese, ¿no? A plena penumbra, que no se sepa quién es el amor. Sí. Bueno, de acuerdo. Página 75. A plena penumbra, que no se sepa quién es el amor. ¿Quién es? ¿Quién es el amor? A veces se me apaga la luz y entro tropezando con las cosas y no te reconozco en el silencio. La noche se hace grande y solo un astro que cada tanto se pega a mi ventana ilumina la única cama que habitamos. Nos habíamos mirado en el espejo carbonoso de las vejaciones y ocultado el ardor en la piel que empalidecía en el sepia de un descanso sin gestos. Nos amábamos en el país del abrigo y de la sombra, pero también nos atravesaron los escalofríos que torcían nuestros cuerpos, dispuestos a navegar en una nube que a traición se volvía quejumbrosa, y pesada ennegrecía el cielo y toda la vida era penumbra. No habíamos proferido en voz alta nuestros nombres y sin embargo se incrustaban en las paredes las letras como trozos de jade. El amor era una carta escrita desde un país lejano, luminoso, una torre incendiada que iluminaba de azul en raras ocasiones el ángulo en que se abrían en dos nuestros caminos, por los que avanzábamos cada cual a su modo, escuchando crepitar bajo los pies las hojas de innumerables nervaduras. Ya desprendidas, ya nada tenían que ver con el árbol, y eran solo testigos de ese inmenso temblor, tan parecido a nuestro temblor, en donde crecíamos y esperábamos la hora en que otra luz, una luz de sol, inaugurase otro tiempo en el que pudiésemos mirarnos un poco. En el que pudiésemos mirarnos un poco. Qué bueno, ¿no? Porque era, claro, porque se separan, se vuelven a... Claro, es como una pareja que viven ahí por separado, ¿no?
Bueno, no sé. ¿Y el que sigue qué dice? El que sigue es, amor, no estás. Y me quedé mirando los círculos concéntricos del guijarro arrojado a la laguna y te busqué en el mismo centro sin hallarte ni encontrar los límites donde pudiera profanarte. La noche se ahuecó para escribirte palabras imposibles, sin caídas, en el final de este viaje con gusto a despedida. Cierro los ojos mientras te alucino, persiguiendo los ruidos de mis pasos donde cruje nuestra historia, en esas aceras pisoteadas que recuerdan la invulnerabilidad de ciertas almas frente a temores del vivir a punto de estallar en una casa abandonada. ¡Ay! ¡Qué distancia enorme se interpone! Y no escucho mi nombre en tu llamada. Y no sé cómo romper la hoja de papel que sabe a profecías y a sueños desconocidos donde se rompen todos los perfiles y avanzo hacia el vacío blanco donde arde mi amor y el cuerpo cae como un racimo de uvas en la violencia del verano. Estaba en mi casa y te esperaba en una línea horizontal que se extendía hasta las respiraciones de la noche. Solo perfumes y recuerdos. Una sílaba será la encargada de reorientar al pájaro perdido. En medio de catástrofes, y si no encuentro mi espalda en los espejos, será porque les pido el gran estruendo que ejercite el luminoso oficio de correr todos los riesgos y ser mi prisionero fugitivo. Yo también me detuve a un paso tuyo. Mi imagen separada quedó junto a tus ojos y giré la cabeza hacia otro lado para ocultar una inocencia a punto de perderse, dejando al descubierto a una niña desnuda que miraba la vida desde un curioso espectáculo de lágrimas y silencios. ¡Qué bueno, eh! ¡Qué buen poema! Sí. ¡Qué buen poema! Qué bueno. No escucho mi nombre en tu llamada y no sé cómo romper la hoja de papel que sabe a profecías y a sueños desconocidos donde se rompen todos los perfiles y avanzo hacia el vacío blanco donde arde el amor y el cuerpo cae como un racimo de uvas en la violencia del verano. Muy bien logrado este, ¿eh? Me encantó. Amor, no estás. Amor, no estás. No estás. Lo voy a apuntar, lo voy a apuntar. Muy bien, muchas gracias, Norma. A ti, ¿eh? Bueno, así que seguimos, ¿no? Sí, decíamos. Ok. Seguimos, sí. Seguimos. Bueno. Claro, seguimos el próximo día. Desconectamos y quédate un poquito. De acuerdo. Cortamos y me quedo. Bueno, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que, aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando. Departamento de Clínica Grupo Cero. Somos especialistas en psicoanálisis. Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online. Llama al teléfono 91 758 1940.